escucharemos fragmentos del himno nacional argentino. Casi que no hace falta describirlo, porque ustedes en casa lo vivieron de la misma manera. Así está el estadio, un solo grito. Argentina, 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 Perú. Portais Sports en busca de eso tan deseado, tan buscado, tan querido. Un juego olímpico. Maléfica, ¿qué piensa? Le pita la pistolera, Mimí. Los árbitros del partido. El primer árbitro es Paulo Beal, de Florianópolis, Brasil. Es docente, profesor de educación física, director de una escuela. Primera vez que dirige a la Argentina en este torneo preolímpico. Segundo árbitro, Fabián Carvajal, nacido en Canelones, Uruguay. También, primera vez que dirige a la Argentina, es bombero voluntario. Bueno, está como en casa. También Perú sabe que se juega una apuesta más que importante. Veíamos recién el banco de la Argentina. Presentación del equipo peruano. Uribe, Rueda, momento de Frías, atención a seguir la Illescas, la central interesante y quizá una de las figuras del equipo, Ángela Leiva, de Guavil, líbero suplente, la que viene de Tupac Amaru, y Mauro Masiulo es el técnico de este equipo. Un paso por el vóley italiano, con un paso por el beach volley. Bueno, hablaremos mucho. 7 Juegos Olímpicos para Perú, que hasta el 2000 era el segundo país con más juegos detrás de Japón. Señoras, señores, es el momento esperado, a la hora indicada. Basta de siesta, basta de pileta, basta de playa, basta de vacaciones. Es el momento de la pantera, la cordobesa Nice Beach. Mimí Sosa. Y toda una provincia, Formosa, detrás de ella. La que se crió con los huichis. La princesita. Córdoba dice presente con Julieta Lescano. La flaca Leticia Boscacci, que fue la máxima anotadora de la Argentina. La nacida en Jesús María. La punta del equipo, Pepita, la pistolera, José Fernández. La de Santa Fe. Se viene Yael Castiglione, Maléfica, la armadora. Tato Rizzo, la líbero del equipo. Presentación de las Panteras. Guillermo Duna es el técnico. Rodolfo Buelfin, sus asistentes. Se acabó la historia. Por lo menos la de la previa, Twister. Ahora empieza la verdadera. Sí, este es el gran momento. Toda la ansiedad, todos los nervios que tiene un jugador antes de entrar a un partido tan importante como este. Bueno, se terminó todo. Se entra a la pecera. A la pecera de los jugadores. Se empieza a respirar un aire diferente y es otra historia. Empieza a hacer lo que cada uno sabe hacer, lo que hace todos los días. Lo que entrena cotidianamente para mejorar y para estar en un momento como este. Así que
una de las chicas decía, vamos a disfrutarlo, exactamente, vamos a disfrutar todos juntos este gran momento del vóley femenino argentino. La imagen de Yael Castiglione, la armadora, la que juega en Polonia. 3-0, 3-1 y 3-0, 3-1 frente a Venezuela, 3-0, 3-0 y 3-0 para Perú. Señoras, señores, por el sueño olímpico, porque siempre está bueno tener un sueño y más una ilusión. Castiglione, showtime por la pantalla de Teis, por rumbo a Río, las Panteras. Primer ataque y punto. Punto, punto, punto de Ángela Leiva. Buena recepción peruana. Leiva por la punta, una buena diagonal. Había llegado bien el bloqueo argentino con Mimi Sosa a cerrar la central argentina. Ya suma 48 en el torneo, es la tercera máxima anotadora. Se vendrá el saque de Perú, la pelota de Tato Rizzo que va con Castiglione. Ya hay que la busca Leticia, Leticia toca suavemente. Buena defensa de Perú, Muñoz que arma buscando por allí para que llegue Frías. Ahora la que defiende es Nisetich que va con Yael, Yael que la busca. José Fernández, pelota afuera, pelota larga. Perú empieza ganando 2-0. Error de José Fernández por 2. Busca las manos de bloqueo de Uribe. La central no la toca. Segundo punto de Perú. Se vendrá el servicio de Claribel y Yescas. La Pantera y Yescas. ¿Podrá ella sola contra este grupo de Panteras argentinas? Y Yescas. Punto de Perú. Perú empieza bien. Perú arranca derecho. 3-0 sobre la Argentina. Buen saque de Vallescas. Cae adelante justamente de Tato Rizzo. Se viene otra vez Yescas. Cuarto punto de saque en el torneo para la central. Ahí saque Yescas. Yasni Setich que va con Castiglione. Castiglione con Mimi. Mimi que aparece por el centro. La pelota de Muñoz armando con golpe de abajo para que aparezca por allí pegando Frías. Frías que no podía. Muñoz que ahora cambia de lado buscando a Leiva. Leiva. Punto, punto, punto. Punto de la Argentina. Es el primero de la tarde aquí en Bariloche. 2-1 Perú sobre la Argentina. Leiva no pasa esa pelota por 4. Intenta jugarla contra el bloqueo. Se queda en la red. Paciencia para el equipo argentino. Sabíamos que Perú iba a empezar fuerte tratando de contrarrestar todo el ambiente general que hay acá. Volei en TIC, nuestro hashtag. ¿Prendidos desde dónde? Ahí va Pepita la pistolera. Frías que la busca Muñoz. Muñoz que juega por el centro. Que fácil la hicieron. Con Mirta Uribe. Una de las más experimentadas. 30 años para ella. Está recibiendo bien el equipo peruano. Buena recepción para Muñoz. Está pudiendo distribuir sin problemas. Hasta aquí la mejor recepción del torneo con jugadoras encima del 80%. Frías que saca la de la Universidad de Porres. La pelota de Nisetich aparece por 4. La cordobesa. Punto de las Panteras. Muy buena diagonal de Nisetich. Perfecta esta diagonal corta. Importante primera pelota de ataque argentino. Mimi que se viene con el servicio. Ahí está la central. Emilce Sosa sacándola del Río del Sur. La pelota de Muñoz que va a buscar por la punta para que vaya por ahí. Quería, no podía. Leiva. Otro ladrillo en la pared. Es el primero de las Panteras. 4-3. Bien, Julieta Lescano cerrando este bloqueo perfecto, poniendo las manos bien del otro lado. Argentina tiene que tirar el saque como lo hizo Mimi Sosa para evitar la buena recepción peruana. Quinto partido, quinto bloqueo en 4 partidos para Lescano. Sosa que saca la recepción y Muñoz. Muñoz que busca por el centro para que llegue Uribe. Punto de Uribe, punto de la central, punto de Perú. Ahí está, nuevamente buena recepción. Cambia y rota sin problemas. Uribe para Perú. Seguir tirando el saque argentino. Uribe es la capitana de este equipo, elegida por Marciulo. La pelota es de José Fernández. Ya el que busca con Leticia Guajachi. Suavemente. Punto de Leti. Muy buen cambio de ritmo de la flaca Boscacci por 2. Ahí está toda la defensa esperándola bien larga. Atrás del bloqueo. Punto argentino. Primero, 16, primero para, claro, ¿no? 16 en el juego de ayer, 7 ante Venezuela, recordemos que no completó el partido, le había marcado 15 ante Chile en el debut. Fue la máxima de la Argentina ayer en la victoria frente a Colombia, seguida por Mimi Sosa. Ahí va Boscacci sacando. ¡Ey!
5-5, lo empata la placa Boscacci. Una de las claves que va a ser fundamental para este partido. El saque argentino, punto de Boscacci. Segundo del servicio para Boscacci. Ahí saca Boscacci buscándola, a rueda la pelota de Uribe. Aparece bien la central, la que jugó en España, la que estuvo en Finlandia. Pone 6-5 a Perú arriba. Ahí está, pelota perfecta, la Faz, para atrás, la Betty. Muy buena diagonal. 3 para Uribe, máxima del juego. Ahí saca la central Uribe, la pelota de Charly Cetic. Castiglione que juega para atrás para que vaya la princesita. Llega Julieta, la princesita. 6-6. Excelente recepción de Charly Cetic. Pelota rápida, como la anterior peruana, ahora de Argentina, ahora de Lascano. Que cierra este punto para Argentina. Igual en el 6. Ahí saca Cetic. De la cordobesa. Las banderas arriba por primera vez en el partido. Cetic ya lo hizo. Ahí va nuevamente con el saque. Perfecto, saque el salto de potencia en el medio. Zona de conflicto peruana, punto argentino. Ahí va Jazz otra vez. La pelota de Muñoz, Muñoz por la punta, buscándola a Rueda. Llegaba la Coto Rueda. 7-7, qué parejo está en el arranque, Twister. Muy parejo. Y ahí había llegado nuevamente a cerrar bien Lascano. La gente enloquecida, José. Tremendo lo de la gente, no nos cansamos de decirlo. Se vendrá el saque de Alexandra Muñoz, 23 años. Michi, así le dicen. La pelota de Jazz que va con Maléfica, Maléfica la busca la princesita afuera, punto, punto para Perú. Perú llega arriba. Al primer tiempo técnico lo gana 8-7 Perú sobre la Argentina. Se le fue por muy poco esta fase. A Julieta Lascano. No es que te vas a chocar, prefiero que se choquen y que defendamos. Vamos. Ojo con la Betty, es muy rápida. Si vas con las manos baja, abrite, prefiero que te abras y te pongas así y que no hagas esto porque si no, no llegamos. Vamos. Hey, vamos que estamos bien, nosotros estamos llegando. Vamos. Hay Orduna hablando fundamentalmente con Jazz y Cetic. Ojo con la Betty, con la pelota rápida para atrás, que es rápida. De no estar muy cerrada con las manos abajo. Ahí está la pelota anterior, fue fuera. Una pelota a la peruana, justamente esta, la Betty, que ya tuvo 3 puntos en rotación con buena recepción. Hasta ahora, en lo que va 8-7, José, la diferencia de Argentina la hizo cuando saca bien, saca fuerte y Perú no puede tener una buena recepción. En el plano internacional, ayer Rusia se metió en mujeres en los Juegos Olímpicos. En el día de hoy, los varones de Rusia le ganaron a Francia. Dieron la sorpresa en Berlín. O sea que junto a Brasil, Estados Unidos, Italia y Rusia son los clasificados. Hoy se puede meter Canadá o Cuba. Y también tuvo un partido increíble Polonia. Sobre Alemania. Sobre claro. Alemania por el tercer puesto, que fue fundamental, que dé al pase al repechaje de mayo, donde clasificará seguramente, que ganó 3-2. Muñoz que se viene con el saque, ahí está la armadora. 9-7. Gana Perú por 2. En Bariloche estamos. Cortés Sport con esta producción de torneos. Tato Rizzo buscándola a Yael. Yael por la punta. Pepita, la pistolera, va y pega. La libero que arma para Rueda. Rueda que llegaba a Cetic. Esta ya él toca suavemente. Pepita la pistolera. Muñoz que busca por la punta. ¡Uy! ¡Muñoz! ¡Muñoz! Tremendo bloqueo de las Panteras. Que descuentan 9-8 abajo. Otro bloqueo de Argentina. Otro bloqueo de Julieta Lascano, que cierra perfectamente la diagonal de Muñoz. Ahí está, lo vemos. Mirá cómo invade, perfecto bloqueo argentino. Tercer punto para la jugadora Elis 3 francés. Ahí está justamente Lascano, la cordobesa, metiendo el derechazo largo afuera. Error en el saque. Primer error de saque del juego, tercero no forzado del equipo argentino. Se viene la Coto Rueda. Carla, la punta, 25 años. La que juega en la 2 de Italia. Ahí va Rueda. De la batuta. De la batuta va Rueda. La Coto, largo. Devuelve la atención. Se festeja todo, ¿eh? Y se lo decimos cada vez que va Rueda de saque. Dios. No me empiece con esas cosas, Twitter.
que la gente se vuelve loca en casa y empieza a decir y hacer lo que vos le decís. Vamos a probar los momentos importantes. Se viene Yael. Ahí está Castiglione. Maléfica que mete el zurdazo. La pelota de Muñoz. Muñoz para atrás. Frías afuera. Punto, punto, punto. Frías afuera. Las Panteras arriba, 10 a 10. Buscó la paralela Frías. Le había dejado un poquito José Fernández. Muy poquito, justamente buscó esta pelota. Se le fue muy afuera. Tres errores no forzados por equipo. Ahí está la del 10, Bielska Bala. De Polonia, Yael Castiglione, la armadora, la zurda. La que la pasada estuvo en Río do Sul. Muñoz. Bloqueo de la Argentina. Será importante el bloqueo de la Argentina. Y Yescas arma. ¡Frío! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bloqueo de la Argentina! ¡Va a ser importante el bloqueo de la Argentina! Las Panteras arriba, 11 a 10. Ahora José Fernández por dos. Perfecto. A mano izquierda hacia adentro para darle este rebote. La pelota justamente del campo peruano. Ayer metió tres bloqueos sobre Montaño. El primero para hoy para la santafesina. Yael desde el saque. Las Panteras arriba. 11 a 10 se juega la clasificación a Río. Portaiza por Muñoz. Nuevo bloqueo que llegaba sobre Leiva. Leiva que la tiene que subir Muñoz. Que la tiene que pasar con golpe de abajo. Y la pelota de Leticia que va con Yael. Yael la busca Mimi. La encontraba con el bloqueo. Y otra vez Yael jugando para atrás con Leticia Boscacci. Palo, palo, palo. Bonito palo, de la placa Leticia Boscacci. La Pantera saca dos de ventaja. 12 a 10 arriba. Muy buena diagonal de la placa Boscacci. Bloqueo doble para la opuesta argentina. Cerró el golpe perfecto en esta diagonal que pone a la Argentina dos puntos arriba. Bien presente también el bloqueo peruano en el primer tiempo sobre Mimi Sosa. La tienen marcadísima la formoseña. Tercer punto para la que juega en el vóley de Rumania. Castiglione, la Coto Rueda. La buscaba la Muñoz, nuevo bloqueo de la Argentina. La Argentina está bien con el muro. Llega Castiglione, la busca. Mimi, Mimi, Mimi Sosa. Lo grita desaporada. Con ella todo el país. Las Panteras empiezan a pasar la tormenta, Twister. Exactamente, José, tenía que aguantar un poquito Argentina el comienzo, esa emoción del comienzo de un partido tan importante, con un poco de paciencia, orden y buen saque. Fue llevando a Argentina a este 13 a 10. Y que para, ¿no? El tiempo ahora. Sí, excelente rotación desde el servicio de Castiglione, por eso lo para el técnico peruano. No lo arriesgamos, se lo seguimos flotando para condicionar la salida, con eso alcanza. Seguimos hasta la varilla en la BT y en la pelota por dos. Atenta con Leiva porque va a laburar y le queda mal. Largo, te vas 6-1, tiene la cachila. Bajás, vos bajás a la diagonal, vamos. Orduna le pide tranquilidad en el saque. Sigamos metiendo el saque flotado. Fuerte, pero sin errar. Démosle la pelota a Perú. Nuestro hashtag bola y por Teise. Cada vez que el deporte representa al país, estamos acá para alentar, dice Elías González. Florencia Barrera nos sigue. Erika Brunotto. Noé Antoniazzi desde San Justo, Santa Fe, alentando. Emilio. Hay punto de las Panteras que aceleran, que se escapan 14 a 10. Francisco Lorenzón. Carlos Esteban Pombo desde Ushuaia, gracias. Todo el país siguiendo a las Panteras, claro. Todo el país quiere que el vóley femenino esté en Río. Y ellas por ahora ganan por 4 en el primero. 14 a 10. Se viene Yael. Ahí está Maléfica. Metiendo el zurdazo, la pelota es de Muñoz en el armado, buscando por la punta. ¡Leiva! ¡Leiva! Está tremendo el bloqueo. Twister 15 a 10 gana las Panteras. Lo decíamos, José, saque y bloqueo. Va a ser un arma, dos armas importantísimas para el juego de Argentina. Y justamente con el saque, que ahora lo están cuidando un poquito más. Y ahora con el bloqueo, muy fuerte Argentina. 10 bloqueos positivos ayer. Hoy ya tiene 4 en medio set. Ahí se viene Yael. Yael que va a meter el zurdazo buscando el fondo. La pelota es de Muñoz. Muñoz por el centro aparece para sacarla. De este momento a Perú y Yescas. Era una pesadilla para Perú este trámite, este momento del partido. 15 a 10 ganaban las Panteras, ahora les cuentan 15 a 11.
se viene Claribel Illescas, la que juega en la Universidad de César Vallejo. La pelota de Yaya que va con Maléfica. Gracias por la magia, Mimi. Suavemente, Mimi Sosa. 16-11 ganan las Panteras. Segundo tiempo técnico. Muy buen toque atrás del bloque de Mimi. Tiempo técnico. Saca un central. Cada vez que saca un central y nos apilan, ese es el toque. Vamos. Atenta lo que le decía. Seguimos con el saque para que la armadora, la pelota, le venga de atrás. Sobre todo las que sacan táctico de cerca. Vamos sobre Frías. Vamos sobre Rueda en uno. Vamos. Nuevamente cuidemos el saque. Saquemos para posición 1 para que la armadora le venga la pelota de atrás. Bonito Martínez. No puede más, está ahí. Mirá la diferencia de bloqueo, ¿no? Sí, 4-0 para el equipo argentino. 2 de Lascano, 1 de Fernández. Y el último, el reciente, de Leticia Boscacci. Beso grande para Rom y Nadia, que están con la delegación de Argentina. Tremendo lo que han hecho también los voluntarios, ¿no? Trabajando. Un abrazo grande a mi amigo Ricardo Rizzo, que está en Langostura. Su familia. Ahí va Muñoz. Quiso venir, pero era imposible. Créanme que si alguno todavía está con intenciones de venir, que se quede mirándolo, sí, en la tele. Ha sido increíble. 16-12. Se viene el saque de Frías. Ahí está Frías. Se viene el opuesto, Frías. Está fría, Frías. 17-12, gana por 5 la Argentina. Está fría, Frías, y de hecho tiene dos errores. Uno de saque, uno de ataque, y no la llamemos, aún no sumó. Está tirando bastante saque ahora a Perú, porque Argentina está recibiendo muy bien. Está tratando de dar problemas en la recepción. Muñoz, que busca por la punta. Uy, qué buena bocha que puso. Leiva metió una diagonal increíble. Twister, no mires así. Fue bárbaro lo que hizo. Mirá. Excelente. Mirá la rotación externa de este hombro. Un metro y medio. Tercero para Leiva. Fue la máxima anotadora del Grand Prix 2015 en el grupo 3. La pelota de José Fernández. José Fernández con Tato Rizzo. Tato Rizzo que la busca en ICT. Suavemente. Punto de las Panteras. Las Panteras arriba. 18-13 en el primero. Las Panteras quieren Río. Excelente el toque de Jazz Nicetich. Atrás del bloqueo no llegó. En este caso Rueda, que trató de sacar la defensa. Tiempo técnico. Y así arriba. Te quiero con las manos arriba. Y le seguís con lateral, te le pones atrás. A ti, Betí. Rápido las manos, con mano al otro lado. Pasa muy cerca del borde sobre la red. Es velocidad y mano. Y de dos, rápido los brazos. Pole, ella cambia. En la alta lo mismo. Vos te terminás pasando y le sacás justo el brazo que hay que bloquear. Tenés que entrarle con el izquierdo. No te pases si no entrarle. Ahí están indicaciones técnicas de Guillermo Orduna para Julieta Lascano. Perfecto sobre la indicación, son indicaciones de qué manera va a bloquear Lascano, a qué posición va a bloquear, a qué jugador va a bloquear, o si salta o no al primer tiempo. Ahí saca Leticia, la pelota es de Muñoz. Muñoz buscando por el centro, aparece la princesita. Esta es la Coto Rueda. La pelota es de Rizzo. Tato que va con Yael. Yael que la busca Nicetich. Intentó la paralela y afuera. Punto para Perú, que descuenta. 18-14. Buscó las manos Jazz Nicetich en esta paralela. Ahí está, no la encontró. La tenía Muñoz, la armadora. Y hay un cambio en Perú. Sí, se viene Catherine Regalado. Es central, pero casualmente es una muy buena sacadora. Hay un partido que jugaron el año pasado en Copa del Mundo. Sí. Le anotó 7 puntos desde el servicio de la Argentina, así que a tener en cuenta, sí, con esta central. Pero Mauro, el técnico, nos decía que por ahí no, para su saque no le ayuda tanto la dimensión del estadio.
Vamos a ver, ojalá que sea muy así. Muy bueno el saque. Castiglione que va con Nicetich, diagonal de Nicetich, la pelota de Muñoz, Muñoz que va con Lecoto, rueda contra el doble, bloqueo, gran defensa de Tato Rizzo, que juega con Malefi, que va a Boccacci como zaguero, punto, punto de Leticia, punto de las Panteras. Panteras 19. Perú 14. Mitad de punto de Tato Rizzo, mitad de punto de la flaca Boccacci por uno. Excelente, nuevamente la libero argentino y después Boccacci la apuesta. Cierra este punto importantísimo para Argentina. Quinto para Boccacci, la exjugadora y campeona con Banco Nación en la Argentina. Gracias a todos los que nos escriben, a nuestro hashtag. Denisetichas llega para el 20-14, segundo de la cordobesa desde el saque. Segundo de Denisetich, tercero de la Argentina. Por 6 gana la Argentina. Bola y en TIC, nuestro hashtag. Ahí va Yash, Nicetich sacando la pelota de rueda, rueda con Muñoz, Muñoz con la Coto contra el doble bloqueo, pudo la Coto rueda. Carla llega y pone el 20-15. Era fuerte contra el bloqueo doble argentino, estaba Lascano y Castiglione, perfectas. Le pega la mano izquierda, junto de Perú. Cambio a la Argentina, ingresa Morena Martínez para reforzar en recepción. Se retira la capitana Nicetich. Jorge Buandén, abrazo grande para él. A César Vázquez, un grande, Jorge. A Germán Campigli, a todos los que nos escriben, gracias. Son miles los que nos escriben. Iremos nombrando a medida que podamos. ¡Va! José Fernández. La pelota de Muñoz. Muñoz que la busca la Coto Rueda que aparece pegando por cuatro. ¡Coto! 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 ¡Te mandaron a terapia! ¡Está bloqueada! ¡Ay, la duda que tiene Bel! No, fue fuera también. Fue para Perú ahora. Sí, sí, fue fuera. Marcó para la Argentina. Marcó para Perú. Marcó para la Argentina. Marcó para Perú. Fue afuera el bloqueo argentino de Lascano. A ver. Sí, sí. Sí, muy afuera. Sí. 20-16 está en juego. Por TIC Sport estamos con la producción de torneos. Con César Zanassi. Con Germán Rizzo. Con gran Pedrito Urquiaga. Con Seba Volpe en la dirección. Con el Twister Hugo Conte. Que te analiza, que te cuenta todo de este partido. La data, los números, las notas con Jordan Galicio. Ingresa Florencia Busquets a sacar en el conjunto argentino. Se retira Lascano. Ahí está Busquets, 26 años para la ex Boca. Que la pasó mal, en el 2015 con alguna situación de salud y la flaca está. Muñoz la tiene que sacar de la red. Aparecía el toque de Illescas. Maléfica que la busca. La José Fernández que no podía. Maléfica que insiste con Pepita la pistolera. Va Pepita la pistolera. La pelota de Morena Martínez, la hija del mono que la busca Yael. Yael para atrás con Leticia Boccacci que toca suavemente. Rueda que defiende. La sube esta pelota fría si la tiene que pasar y como puede. Mirá. Llega Leiva con un toque fantástico. Perú descuenta 21-17. Muy buena la jugada de los dos lados. Y acá José Fernández está por saltar, no salta. Y tampoco ayuda en defensa. Cosa que tendría que haber hecho. Había decidido bien no saltar. Bueno, bajar y sacarla en defensa. Es lo que también le decía Guillo Orduna a José Fernández. Se viene el saque de la batuta de la Coto Rueda. La pelota le tiene que pasar la flaca Boccacci. Ya lo hizo Leticia Muñoz que va a buscar por la punta. Para que aparezca contra el doble bloqueo. Tremendo palo de Leiva. Leiva, palo y punto para Perú, 21-18, Twister, Río está en juego. Ahí está Leiva con esta excelente paralela, larga, alta y fuerte. Le dejó muchísimo cajón, mucha paralela Castiglione a Leiva, que ya había probado esta pelota con éxito. Frena la remontada peruana Guillermo Orduna, tiempo solicitado. Si llegamos, atenta que te juegan cerrada, si la pasás un poquito te armas bien. Vamos a salir con el primero, si te amulan, damos el toque. Vamos, tranquila. Ojo que nos están jugando mucho la paralela. Están tirando mucho la paralela. Vamos a tratar de tomarle mala paralela ahora y defenderlo de la paralela. Ahí está, con indicaciones tácticas también de Guillermo Orduna sobre esta paralela. Buena bandera, sí, buena bandera.
las delfinas presentes. También el equipo argentino, que son romudos. Sí, sí, así es. Presentes, han estado todo el torneo acompañando al equipo. De la batuta se viene la cotorrueda. La pelota de Morena Martínez que va con Yael. Yael para atrás con Leticia Boscacci que toca por sobre el doble bloqueo. Punto. Punto, punto de Leticia. Punto de Boscacci. La de Jesús María pone 22-18. Las Panteras arriba. Perfecta la recepción de Morena Martínez. Y después ese toque delicioso de Boscacci. Punto número 6 para Boscacci. Máxima del juego. Ahí se viene Yael. Yael es Castiglione. La armadora del equipo, la zurda, va a darle salida. La buscan a la Coto Rueda. Rueda que va con Muñoz. Muñoz que juega por la punta. Fuera. Largo. A la banquina. Leiva. Falla. Las Panteras suman 23-18, Hugo. Sí, otra búsqueda en esta paralela. Las manos de Boscacci buscaba. Le estaba dejando bastante también en esta pelota a Boscacci. Pero está fuera. Séptimo error de Perú. Se viene Castiglione. Ahí está Yael. Es el primer set en vivo por Teixe Forba. Castiglione a meter el zurdazo. La Coto Rueda que va con Muñoz. Muñoz que busca por la punta para que vaya. Leiva llegaba al bloqueo. Y otra vez Muñoz que insiste con Leiva. Y otra vez el doble bloqueo. Y está Torrizo que no puede. Punto, punto del Perú. Perú 22-19. 23-19. Arriba las Panteras. Se cierra el cambio. Sí, regresa Uribe al centro de la red. Se retira Katherine Regalado. Y como pasa el 99% de las veces, la primera en paralela, la segunda en diagonal, la iba a cerrar el punto de Perú. Se vendrá el saque de Perú. Yael que busca por la punta para que vaya Leticia Boscacci. Frías que llegaba con el bloqueo. Y ahora Mimi Sosa, que arma para Pepita la pistolera. Pepita fuera. La sacó de pista. Está con la mira torcida, Pepita. También buscó las manos de Leiva, en este caso en la paralela. No las encontró. 23-20. 23-20, primer set. Se vendrá el saque de Illescas. Ahí está Illescas. Morena que va con Yael. Yael que la busca Mimi, Mimi que toca. La tiene que pasar la Coto Rueda. Ya lo hace con un golpe debajo de la pelota para Tatu Rizzo. Yael que mira al campo de frente y la busca Mimi Sosa. Y para el centro, la Formoseña. Aparece con la 10 en la espalda para darle el set ball a las Panteras que ganan 24-20. Se cierra el cambio. Volvió Nicetich. Excelente el cambio este de Morena atrás en la recepción argentina. Ahí va Fernández. Fernández sacando la pelota de Muñoz. Muñoz buscando por el centro, que haría el bloqueo de la Argentina. Uribe que va a buscar por la punta para que vaya Leiva. Leiva pega, Leiva pega. Fuera, 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 fuera. Afuera el primero de las Panteras. 25-20 gana la Argentina. En Bariloche, el sueño olímpico está cada vez más cerca. Por Teixe Forba estamos 25-20 las Panteras. 1-0 arriba, pausa y ya venimos. La presencia de Marko Milinković como nuevo técnico, Untrev busca cambiar la racha y recibe a un Lomas que quiere seguir siendo protagonista. Liga Argentina de Volei, Super Volei Banco Nación, Untrev Lomas Volei, en vivo este lunes a las 22 en Teixe Sports. Yeah.
Hola, I'm Thomas Tuchel. Soy Thomas Tuchel. Cuando perdés las ceramidas, tu pelo se vuelve opaco y poroso. Hagámoslo fácil. Esto es lo que le da brillo a tu pelo. Las ceramidas son las que mantienen las cutículas cerradas para que el brillo no se escape. Sedal Ceramidas. Tu pelo brilla. Vos brillás. Y las Panteras cada vez más cerca. Y las Panteras ganaron el primero tras un comienzo complicado. Te lo explica, lo analiza por Teis Sports Hugo Conte, uno de los 8 mejores jugadores de la historia del voleibol mundial. Ahí tenemos las estadísticas del saque: 3 para Argentina, 2 para Perú en el ataque, 10 para Argentina, 13 para Perú, 4 bloqueos argentinos. Una de las cosas que mejor funcionó, 8 puntos le dio Perú, 5 Argentina Perú. Una de las cosas que mejor funcionó, bloqueo argentino y la recepción argentina, que le dio la posibilidad de rotar sin problemas, sin tener que estar un par de veces solamente. Tuvo 3 puntos para rotar, que fue al principio, pero decíamos que justamente el hecho de empezar, la emoción, los nervios, el debut en esta final, le dio a Argentina ese momento difícil del partido. Después, con mucha paciencia y capacidad, empezó a rotar sin problemas y a bloquear muy bien. Y ahí marcó una gran diferencia durante todo el partido. También las jugadoras peruanas en bloque, en ataque, empezaron a buscar ángulos diferentes. Y ahí, por suerte, hubo varias pelotas afuera de Perú. Boscacci con 6 y Leiva con los mismos puntos, las máximas anotadoras del primer set. Se vendrá el saque de la armadora Muñoz. 1-0 arriba las Panteras. En juego Río 2016. Leticia Boscacci, la máxima anotadora del juego. Suavemente. Bien, Argentina en la recepción nuevamente. Tiene que seguir manteniendo este nivel que le permite a Yael Castillón levantar perfecto para Boscacci, que cierra el primer punto argentino. Enojo y reclamo del técnico peruano con su armadora, porque se quedó parada esperando el cajón y no fue a buscar abajo. En Bomberos Voluntarios, en Bariloche, con el sueño olímpico y por Teis Sports estamos. José Fernández, la santafesina, va con el saque, la buscan en la cotorrueda. Muñoz, que va con Frías contra el doble bloqueo, llegó Frías. Punto de Frías, bicampeona con San Martín de Porres en el vóley femenino de Perú. 2 equipos en competencia, San Martín de Porres es el bicampeón. Y el técnico brasileño que trabaja de una manera especial con este equipo. Sí, por la mañana, por lo general, trabajan con la selección y hacen todo el trabajo físico, y por la tarde solo hacen juego con pelota estas jugadoras con sus clubes. Claro, la posibilidad de tener a todo el equipo en la misma ciudad y poder trabajar con ellas. Pasa ahora. Solo Rueda, quien falló, que está en Italia. ¿Te acordás del partido en San Juan, no? Mamma mía. Clasificando para... Impresionante, histórico también, claro, el partido. Clasificando para el Mundial. No solamente Argentina ganó 3-0 en la planilla, sino que en el segundo set el técnico coreano, claro, que tenía Perú en ese momento, que prácticamente ni hablaba español, retiró el equipo. Es verdad. En el 2-0. En el segundo set, cuando estaba 13-9. Y se retiró él de la selección, sí, lógicamente. Sí. Lo retiraron llegando al hotel, prácticamente. Claro. Una locura. De las cosas más raras que vi en la historia del vóley, nunca visto. Fue lo que hizo el coreano. Impresionante. Y ese mismo equipo, muchas de ese equipo están hoy, habiendo mejorado el nivel técnico en estos 2 años con mucho trabajo. 3-3 la historia en el segundo. La historia tiene un final, las Panteras lo quieren escribir. La historia tiene un final que es Río de Janeiro, ni más ni menos. Se vendrá Leticia. Ahí está Leti metiendo el derechazo largo. Perú arriba 4-3. Mañana sigue la historia del vóley. Y volvemos con la liga a las 10 de la noche. El primer televisado de este 2016. Con Lomas un 3. Ayer ganó Lomas. 3-1. Fue el debut de Marcos Milinkovic. En un ratito vamos a estar hablando de los partidos de la liga. Va, ya en la busca la princesita. Pegaba
y Eguavil que defendía. La pasa Muñoz. La pelota es de Yael. Maléfica llega. Toque de segunda. Mirá el DJ, te mete la música de Maléfica. Un hallazgo. 4-4 las Panteras. Se enoja mucho el técnico Mario con sus jugadoras del bloqueo y en defensa sobre este toque de Yael. Primero para el armador argentino. Ahí se viene el saque de Jasmine Setich. Ah, anotó desde el servicio. La pelota de Muñoz. Muñoz que la busca Leiva. Leiva contra el doble bloqueo. Punto, punto, punto. Punto de Perú. Perú arriba. 5-4. 1-0 las Panteras. Ganaron el primero. 25-20. Muy bien Leiva en este caso técnicamente, porque estaba fuera de la varilla un metro. Le pegó muy fuerte alto a las manos de las Cano. Se viene el servicio. Tremendo saque de Leiva. Qué saque de Leiva. Perú 6-4 arriba. Está tirando muchísimo en este set el saque de Perú. Con menos errores que el anterior. Este fue un saque dificilísimo. Noveno punto para Leiva. Ahí está Leiva. Sacando largo ahora con Nisetich. Castiglione para atrás con la princesita. Llega Juli Lascano. Punto, punto. Punto de la central argentina. 6-5. Buena pelota rápida la Betty por atrás. De Julieta Lascano. Perfecta, sobre la línea, punto argentino. Cuarto para Lascano. Se viene justamente Julieta. Ahí está Lascano. La que juega en el I3 de Francia, metiendo el derechazo. La pelota se le quedaba un poco atrás. Muñoz, Muñoz. ¡Y muro! Aparece José Fernández. Punto, punto, punto de la Argentina. Ahí está el bloqueo de José Fernández, que lo estaba esperando, perfecta, paradita, como le pedía Orduna, abierta. Pasa las manos. Bloqueo argentino, otro más. Nos suman ataque, pero tiene dos en bloqueo José Fernández. Saca Julieta Lascano, buscándola a la Coto Rueda. La recepción y ahora aparecía tocando Leiva. Leiva bien por 6. Punto de Leiva. Pedazo de jugador Ángela Leiva, Muy buena pelota. 19 años, sí, tiene muchísimo, no solamente muchísimo futuro, ya es un muy buen presente. Y va a seguir creciendo con el trabajo seguramente. Bloqueo triple en este caso. Tocó muy bien a través del bloqueo. Así como recordábamos el partido en San Juan. Aparece Castiglione buscándola a José Fernández. Llega Pepita la pistolera. Punto de las Panteras, 7-7. Está así de Pepita. Ahí está, perfecta. Pelota más rápida de lo habitual. Le tiró la super. Rápida por la punta. Entró rápido. José Fernández, punto argentino. Cómo ajustaste todo con el DJ, ¿eh? Impresionante. Lo trajiste de las vacaciones y le dijiste, bueno, dale, dale. Impresionante. Move. Ahí está Castiglione, ya él sacando. La pelota de Muñoz. Muñoz buscando por la punta con Rueda. Llegaba el bloqueo. Y llega. Llega José Fernández. La defensa, Muñoz con Rueda. La Coto que pega largo afuera. Punto de las Panteras. Punto de las Panteras 8, Perú 7, primer tiempo técnico para el equipo de Guillermo Orduna. No logra cerrar el primer tiempo el bloqueo José Fernández y después se ocupa Rueda de tirarla afuera. Entonces, ojo, cuando viene por 6, con la pelota atenta, la de 1 y la de 5, un poquito más adelante, deje de la pelota larga la de 6. Un pasito porque otra, la de 1. Hablando mucho sobre esta última pelota de Leiva por 6. Va a ser una pelota seguramente usada por Perú. Le decía dar un paso adelante a la defensa de 5 de 1, fundamentalmente la de 1, que era la flaca Boscacci. Cutranco presente, es tremenda la cantidad de banderas que hay, salta la cantidad de carteles de todas las edades. Veo la bandera de Urdampilleta, seguramente para estar cerca de Marianela Garbari. Ahí en esa cabecera del otro lado está esa camiseta, esa bandera Urdampilleta, lo decíamos ayer, muy cerquita de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. Muñoz, Muñoz con la Coto Rueda, llegaba al doble bloqueo, punto de la Coto. Lo grita Rueda, Carla llega. 8-8, Twister. Sí, fuerte y alto esta vez. Se fue a pegar, no tan suave como la anterior, que se fue afuera. Ahora doble bloqueo, no sea afuera para Perú. 5 para Rueda.
se viene el saque de Muñoz. Ahí está Alexandra. Michi que va con el servicio. La pelota de José Fernández. Ya él con Leticia. Leticia pega. Punto de la Argentina. Punto de la Argentina. Leticia Boscacci. La de Villa María. La de Jesús María, perdón. El punto para la Argentina. Una buena recepción de José Fernández. Bien pegadita a la red. La salvó bárbaro. Ya el Castiglione para la punta. La flaca Boscacci. Fuerte a las manos. Otra de las cordobesas, ¿no? Que tiene el equipo. La pelota de Rueda, la Coto pega, José que la sube. Arma ya él, la tiene que pasar Leticia Boscacci. Rueda, la Coto con Michi Muñoz. Muñoz jugando con Frías, quería José, pero no podía. Punto, punto para Perú. El empate que lo iguala 9-9. Bien, Argentina, primero desde el saque. Sacando siempre para posición 1, como le está pidiendo Guille Orduna. Para que la armadora tenga, no la tenga con comodidad de frente, le venga siempre de atrás. Después viene el bloqueo. El trío cordobés lo completa Nicetich. Ya es la capitana. La Coto Rueda. La duerme en la red. El punto para la Argentina, 10-9. Dos errores de saque de Perú en el set, los dos de Rueda. Bola y en TIC, nuestro cactar. Hashtag, perdón, Argentina está buscando la clasificación a Río. En Bariloche estamos. Va Mimi sacando, buscando la pelota. Es de Rueda, Rueda con Muñoz. Leiva contra el doble bloqueo. No pudo Mimi Sosa. Punto, punto de Leiva. Punto de Perú, 10-10. Se está apoyando mucho. En este caso, Muñoz, la armadora peruana en Leiva. No defrauda las expectativas de su armadora constantemente en ataque. Ya suma 11. Ahí se viene el saque de Illesca. La pelota de Tatorrizo que va con Yael. Yael que la busca Leticia. Leticia toca, está con todo. Está intratable Boscacci. Punto, punto, punto de Leti Boscacci. Palo y afloja. Palo y afloja. La Pantera es 11-10. Este cambio de ritmo de volei es fundamental. Que un pegador, un rematador lo tenga en la cabeza. Tiene que estar lúcido y Boscacci está muy lúcida. Lo está haciendo muy bien esto. Ahí va Leticia sacando la pelota de la Coto Rueda que va con Muñoz. Muñoz que la busca Leiva. Leiva contra el doble bloqueo. Llegaba Leticia Boscacci. La tiene que subir Pepita la pistola. Y ahora Maléfica la pasa con un golpe de abajo. Uribe que va con Muñoz. Muñoz que la busca Leiva que aparece pegando por 4. Diagonal y punto. Punto, punto para Perú. Empata la historia. Perú 11-11 en el segundo. Argentina ganó el primero 25-20. Nuevamente con Leiva por 4. Muñoz le da otra posibilidad al atacante peruano de pegar una muy buena diagonal. Ya suma 6 puntos en lo que va del set. Se viene el servicio de Magui Laura Frías. La pelota de Castiglione. Ya él la busca. Leticia Boscacci, 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 Boscacci. Boscacci es la figura del juego. Boscacci es la que pone las fronteras 12-11 arriba. Otro toque perfecto que le da. Toca la defensa antes de que se vaya afuera con esta pelota. Ya se vio bien, vio bien el estar árbitro porque la pelota dio en la defensa y fue afuera. La pelota de Leiva. Llega Muñoz. Muñoz para atrás con Leiva. Leiva contra el doble bloqueo. Usa Leiva. Punto, punto de Perú. Perú lo empata. Perú lo iguala. 12-12. Siempre presente Julieta Lascano en el bloqueo. Ahí abrió un poco demasiado la mano izquierda en vez de invadir, pero siempre presente en el bloqueo. La pelota de Castiglione para atrás con Lascano. Otra vez aparece Rueda, bloqueo de Perú. Rueda lo da vuelta, Rueda pone a Perú 13-12 arriba. La estaba esperando en la diagonal Rueda, tenía, la había dejado toda la paralela libre a Lascano. En esta pelota, Betty por 2. Ahí se viene el servicio de Leiva. El saque peligroso de Leiva. Tatorrizo que va contra Castiglione. La buscan a José Fernández, exigida. Intenta filtrarse. Sí, punto de la Argentina. Llegó con lo justo por 4. Repito, la pistolera, 13-13. Exactamente, José. Llegó con lo justo. Hizo un toque bárbaro para adentro, porque la tenía afuera. La defensa de Rueda no pudo ante este ataque de José Fernández. Cambio en Argentina, ingresa Busquets con la posibilidad y libertad para forzar desde el saque. Entre tanta bandera argentina, alguna de Perú con el blanco y rojo. Justo ahí arriba de Busquets.
el servicio, se viene de Busquets. ¡Ay! Para esto entró, sí, claro. Punto de los Panteras, 14-13, gana la Argentina, Twister. Muy bueno, este cambio lo está teniendo siempre presente Guille Orduna y en este caso muy buen fruto porque un punto más para las Panteras. Ya había sumado en el primer partido la que jugó en Perú, precisamente en Sporting Cristal. Ahí está Busquets. Se viene Florencia. 1,92 m. Va Florencia. Afuera. Igualados en 14. Con Hugo Conte analizando y comentando por Teis Sports. Por Dan Galicchio con la data, con la estadística, con las entrevistas. Y con un montón de gente del otro lado. Siguiendo esta transmisión, hashtag volley en Teis. Llega Nice. Ya que va con Castiglione. La buscan a Pepita, la pistolera. Punto de José Fernández, 15-14, por uno arriba la Argentina. Qué buena técnica de José Fernández, bien alta. Sí, este brazo y la muñeca pasando por arriba, bloqueó el angulito de 5 donde no había nadie. Peruano, pero muy bien técnicamente José Fernández. Después de dos puntos de bloqueo, 3 seguidos por la vía del ataque, 5. Ya el Castiglione, el armador a la que juega en Polonia, mete el zurdazo. Eguavile. De las Panteras, 16-14, se mueve la bandera de Chaco, la Argentina llega al segundo tiempo técnico, 2 arriba. Es lo que yo les explicaba hoy, no es siempre a la varilla, no es siempre a la varilla, la pelota queda adentro y va ahí adentro, entonces muchas veces viene adentro, cae adentro con Leiva y se están yendo a la varilla. Hubo dos pelotas, entonces atenta a la de dos, mira, caída de la pelota adentro, se quedó adentro, si la cambia, porque va a ir a cambiar, viene la mano de afuera. Está Guille Orduna dando indicaciones sobre justamente el ataque de Leiva, porque en el set anterior Leiva había tirado dos o tres paralelas, buscando muy bien el ángulo de posición 1. En este caso, en este set sí, ya cambió, obviamente le está manteniendo la paralela. Ahora le está diciendo, tengamos cuidado justamente sobre esta pelota, porque Leiva va sobre la diagonal. Se dio cuenta, obviamente, que la tenemos en la paralela, empieza a cambiar ella. Bueno, ahora cambiemos nuevamente un poco nosotros. Y en el retorno de la liga, lo decías, 3-1 Lomas ayer sobre un 3, 3-1 Ciudad sobre Pilar, 3-1 Bolívar ante Gigantes, 24 de Cúcarse y 3-0 Alianza ante Puerto San Martín. Ahí aparecía el bloqueo de la Argentina. Es el momento de Pepita, la pistolera. Llega con el bloqueo José Fernández. La Argentina saca 3, el DJ. El DJ le metió. Y era de bloqueo. Ametralladora, le dio, querido. 3 hijos y el DJ. Bien parada José Fernández en este bloque argentino. Un punto más para sumar. El DJ que es como un hermano, ¿no? Sí. Ahí va ya él. Sacando la pelota de fría que juega con Muñoz. Muñoz con la Coto Rueda. Punto de Perú. La Coto Rueda enmudece al Bomberos Voluntarios. Bien, buena diagonal esta de Rueda. La habían tenido mucho la paralela Argentina. Mirá, ahí está. Sí, se había ido bien en frente de la pelota. Voló un poquito Vini Sosa. Bien por la número 3 peruana. Luquita Páez, La Solcito, Matías Pacho. Desde Urdán Pilleta logrando y pensando en la clasificación de Marianela. La pelota para Rueda. La Coto suma. Ahí está, Andrés, de San Rafael, perdón, Twister. En este caso, paralela, la vemos. Rueda, el anterior fue diagonal, está paralela. La tenía libre ya Castiglione, demasiado adelante en la defensa. Todo tiene libre la paralela. Arequito presente a través de Chechu. Walter Talavera, gracias a todos. Bola y en TIC, llega Mimi Sosa. Las Panteras arriba, las Panteras, una más, las Panteras. 18. Perú 16, Twister. Toca el bloqueo, Oliescas. El bloqueo de Perú, la había girado bien. Mimi Sosa había llegado perfecto la recepción. Está recibiendo muy bien Argentina. La Castiglione puede distribuir a Piacere realmente sobre todos sus atacantes.
va sintiendo en la mano Javier Castiglione. A ver, el momento de cada una de sus jugadoras. La pelota de Muñoz, Muñoz que va con Frías. ¡Otro ladrillo en la pared! ¡Punto de bloqueo de la Argentina! ¡La Pantera gana por 3, 19 a 16! ¡Qué bien ha estado el bloqueo del equipo de Orduna, Twister! Muy bien, de nuevo la flaca Boccacci en 2, en esta paralela de Frías. Desarrolla bien para adentro la mano derecha. Se le da otro punto más a Argentina. Importantísimo, José. 7 a 1 la diferencia en bloqueo. Lo para el técnico peruano, pide minuto. Sentado. Llega doble. Atenta. Se cerramos. Leti. Leti, cerrate. Porque ahí la combinación. Allá con rueda. Más con rueda. Ahí está nuevamente Guille Orduna dando indicaciones tácticas ahora. Él está diciendo que va con rueda por posición 2, con Nicetich en bloqueo. Estamos bien, ¿no? Perfecto. Ahí va José Fernández. La pelota es de Muñoz. Dijo perfecto el Twister. Y el muro. El bloqueo de las Panteras es tremendo, es espectacular. Las Panteras 20, Perú 16. Perfecto, dijo el Twitter. Muy bien, porque Guille Orduna lo había dicho en el timeout. Estamos atentos justamente para la posición 2 con rueda. Llegó el bloqueo doble argentino, otro punto más. Se les complica mucho a las atacantes peruanas, ¿eh? Cerrar los puntos. Primero para Nicetich en el set. Ahí aparece Muñoz, Muñoz que la va a buscar a Frías para que llegue por 4. Llegaba Mimi lleva la mano a su hincha, su mano derecha recordando al hermano de su mejor amiga Danu y a Formosa y a todo el público que sigue a las Panteras. A 4 del segundo, Twister. Sí, psicológicamente un bloqueo, dos bloqueos, tres bloqueos. Hay muchos jugadores que sufren y muchos equipos que sufren justamente esta situación. Perú lo está haciendo en este momento. Argentina está poniendo una tapa importantísima. Cambio de armadora, ya está Yamar Almeida, salió Muñoz. Ahí estaba Almeida, tremenda defensa de Tato Rizzo. Almeida buscando para atrás otra vez y esta va y pega. Y esta es Leiva y Leiva descuenta. 21 a 17 por 4 arriba las Panteras que están a 4. Y si Argentina lo bloquea, después defiende con Tato Rizzo como defendió en la primera. Rueda fue en la segunda, le pegó muy fuerte. Y entra Morena en la recepción. Morena Martínez. Ahí se viene el saque de Rueda. La Coto, de la batuta la Coto. Falló Twister. La pelota de Castiglione. Castiglione que va con Gianni Zetín. Punto, punto de la cordobesa. Llega Jazz, la capitana, para el 22 a 17 de la Argentina. Mirá lo que es ese abrazo. Mirá lo que es la gente. A 3, las Panteras a quedarse con el segundo. Excelente lo que hizo Jael Castiglione, corriendo. Poner esta pelota perfecta en 4 es muy difícil. Lo hizo bárbaro Jael Castiglione y la gente enloqueció con el punto de Jazz Nicetti. Tiempo solicitado por el banco peruano. Atenta. En cuanto se separa esta armadora, no va a jugar, o sea, un metro y medio, atenta, no va a arriesgar ningún, no va a jugar rápido, va a limpiar por la punta. Entonces, lo que estoy pidiendo es que los extremos se abran, ya sea, inclusive si viene la Betí para estar preocupada por la Betí, si viene armada por 4, miren la carrera, vamos, vamos. Ahí está transmitiendo tranquilidad Guille Orduna y aparte tratando de decirle a las jugadoras en bloqueo. Mirá la diferencia con tremendo, el bloqueo. Sí. Con cuatro había terminado en el primero, Jordan, ¿no? Sí, 9-1. Quien más ha bloqueado, Josefina Fernández con 3. 2 tiene Lascano y Boscacci. Se viene Mimi. Ahí está la enorme Mimi Sosa. Metiendo el derechazo. Eguavil que llegaba, buscan a Leiva por la punta para que toque por 4 y Mimi va al piso. Y Busquets arma. Y ya Nicetich mete una diagonal que casi la complica a Leiva. Almeida para atrás jugando con Frías. Llega Frías, rota Perú 22-18. Le ha quedado cerrada bien la defensa de Mimi Sosa. Pues la tiene que pasar Nicetich y acá. Ya justamente la mano externa de Jazz Nicetich. Frías por 2.
Argentina sacando muy bien, recibiendo bien y bloqueando bárbaro. Regalado por Illescas el cambio para el saque en Perú. 22-18 está el juego. La pelota de Moreno Martínez que va con Chael Castiglione que la busca para que llegue. Le tiene esa por abajo. Punta. Punto de Lenti. Punto de la cordobesa. Punto de las panteras de la Argentina. 23-18 arriba. Saque dificilísimo. Bien Moreno Martínez. Y después por dos. Excelente Boscacci después de una levantada bárbara que hizo. Ya hay Castiglione para dos. Se viene Leticia. Ahí está Boscacci sacando la pelota de Rueda. Rueda con Almeida. Almeida que toca de segunda. Sorprende. Sorprende Almeida con ese toque de segunda. Muy bien Almeida. La había sacado sí. La defensa argentina. Picó en el pie después de una de las jugadoras. Ahí está de Morena Martínez que estaba en 6. Buen toque de segunda. Se viene el saque de Frías. 23-19, 25-20. Ganó el primero las Panteras. El que gana va a Río. Perú ya fue 7 veces a un juego. La Argentina nunca llega. Morena, Morena que va con Chael. Chael que la busca Leticia, 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 Leticia. Rueda que se la banca. Morena Martínez que va con Castiglione, Castiglione que la busca. Gianni Setici, Rueda que se la banca. Y Almeida que va con Leiva y Leiva pega. Punto, punto, punto. Mucho tuvo que ver las dos defensas de Rueda. La Coto defendió, Leiva definió 23-20. Sí, exacto, José. Muy buena defensa de Rueda en 6. Y Almeida en el armado, la número 5, el cambio que hizo en Perú, le da un poco de velocidad en el ataque, en este caso, a diferencia de Muñoz. Minuto pedido por Guillermo Orduna. Atenta. Vas a entrar, atenta, te acomodas rápido para ir a la BT. ¿Estamos? ¿Sí? Para la Betty entras vos, para la Betty vos vas por 6. Ojo que tenés a la armadora chiquita. Vamos, se te pega la armadora. Se va a venir un cambio, Orduna. Va a meter a Julieta Lascano para abrir la cancha, venirse por 2. Y darle la posibilidad a Boscacci también en la pipe, la pelota por 6. También la tiene a Jasmine Setich con Almeida, le dijo, que es la jugadora más baja en bloqueo en este caso. Armadora. 23-20. Se vendrá el saque de Perú. Gana la Argentina por 3. Se viene Frías. Morena que llega, Castiglione que la busca. Gianni se echa el toque fantástico de Jazz. Defensa de Perú, Rueda la pasa. ¡Qué defensa de Perú, Castiglione! Iba Malefi que defiende Frías y ahora le iba contra el doble bloqueo. La princesita que llega. Punto, punto, punto de Lascano. Punto de bloqueo. Uno más de la Argentina. Lo mejor que están haciendo las Panteras. 24-20. Set ball para las Panteras. Twitter. Excelente bloqueo de la recién entrada. Nuevamente Julieta Lascano. Y ahora va Jasmine Setich con el saque en salto. Recepción peruana, set ball para Argentina. Volvió José Fernández a la red. Yo te dije que no iba a pedir, pero ¿por qué no? Ahí va Jazz. Ahí va Jazz a meter el palazo. De Gianni Setich, 25-20, las Panteras a 1. Las Panteras a 25 puntos. Las Panteras quieren estar en Río el 5 de agosto. Seguir juntas con Deise por las Panteras 2, Twister. Era momento de pedirlo. 25-20, 2-0 arriba. Pausa. Será el último del torneo. Esperemos. Ya venimos. Nueva Hilux, la pickup elegida para correr y organizar el Dakar. Con la presencia de Marko Milinkovic como nuevo técnico, UNTREF busca cambiar la racha. Y recibe a un Lomas que quiere seguir siendo protagonista. Liga Argentina de Volei, Super Volei Banco Nación, UNTREF Lomas Volei, en vivo, este lunes a las 22, en Teis Sports. Mi
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Ahora con Personal triplicás recargando desde 5 pesos para hablar a cualquier compañía. Además, tenés llamadas ilimitadas a todo el país para hablar hasta quedarte sin palabras. Hagamos que todo suceda. Personal. Para despegar en el circuito, tienen que enchufarse en Mendoza. Se juega la final de un torneo con mucho futuro. Tennis Challenger de Mendoza. En vivo, este domingo a las 19. En TC Sports. ¿Hasta dónde llegan tus sueños? Préstamos personales del Banco Ciudad. Baja tasa. Altos sueños. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Y las Panteras están 2 a 0 arriba. 25 a 20, 2 a 0, te lo cuenta, lo analiza por Tays Sports, Hugo Conte, a uno de Río. Ahí vemos las estadísticas con ustedes desde saque, 3 puntos para Argentina, 2 para Perú. El ataque 15 para Perú, ¿eh? Como en el set anterior, mejor Perú que Argentina en los números. Bloqueo 6 a 1 para Argentina. Cerró no forzado, 4 le dio Perú a Argentina, 2 Argentina a Perú. La gran recepción argentina le permitió a Castiglione jugar primeros tiempos, pelota 5 por 1, en 4, todas distribuyó ya de Castiglione, esta señorita. Y después la gran diferencia argentina le hizo en el bloqueo, poniendo muchísima seguridad en ese fundamental y dándole mucha inseguridad a las atacantes peruanas, que empezaron a buscar ángulos donde la defensa argentina pudo defender o donde también los errores no forzados se sumaron en la parte de Perú. 10 a 1 en el global del juego de la diferencia en bloqueo. La máxima anotadora Leiva con 14, 12 Boscacci en Argentina. Arrancó el último. Será el último. Es el tercero de movida. Río espera a las Panteras. Río quiere recibir a las Panteras y ellas tienen una ilusión. Y Boscacci que la está rompiendo. Y la pelota de Muñoz. ¡Muñoz! Punto de Argentina del bloqueo con Mimi Sosa y la flaca Boscacci, que le cierran por segunda vez consecutiva el camino a Muñoz. Y Argentina sigue bloqueando. 25-20, 1-0 la Argentina en el tercero. Ya él, la pelota y el toque era por la punta para que llegue Leiva y va Mimi, la bloquean. Y la pelota de Maléfica que va con José Fernández. Pepita, la pistolera que quería y llega. Hay infracción, hay punto de la Pantera 2, Perú 0, es el tercero, será el último. En este día, en este domingo histórico para el vóley argentino. Argentina 2 a 0. Mañana estamos a las 22. Con Lomas y con un 3 en una liga que reinició ayer. Y que Lomas le ganó un 3-3 a 1 en el debut de Marcos Milinkovic como técnico. Sí, recordemos que fue goleador de ese partido con 21 puntos. Darraidú, 20 para Zanotti. Y Chescas. Ahora me completás el resto de la fecha. Castiglione que va con Mimi. Mimi que la busca José Fernández. Pepita que iba. Muñoz que levanta. La busca en la Coto Rueda. Defensa de Toto Rizzo. Esta ya es el Yael que va con Boscacci. ¡Sí, Leticia! ¡Sí, Boscacci! ¡Tremendo palo! 3-0. Está ganando la Argentina. Muy bien, Argentina. Tocó bloqueo. Una pelota impresionante de José Fernández en diagonal. Y después, bárbaro de nuevo. La flaca Boscacci. La opuesta argentina, una diagonal que cierra el punto argentino. Argentina en bloqueo y en ataque. Espectacular el partido de hoy. Completamos los resultados. Ciudad 3, Pilar 1, Bolívar 3, Gigantes 1. Alianza de Jesús María 3-0 ante Puerto San Martín. Castiglione, Muñoz que la busca. Uy, qué palo. Qué palo metió Frías. 3 a 1.
Sí, una combinación. Corta atrás. Ahí lo vemos. A la central que se va por atrás. Entra a la de posición 2 al cruce. Estas son un poco jugadas históricas que de vez en cuando se ven en el de voleibol femenino. De masculino, nunca. Y Xescas que saca. La pelota es de Mimi Sosa jugando con Yael. Yael que la busca a Leticia. Uy, la bajaron a Leticia. La bloquearon a Leticia. Punto de Perú, 3-2 en el tercero. Detuvieron la paralela. Ahí en Leticia Boscacci viene el rebote de la mano externa de Frías. Ahí se viene el saque. La pelota de Tato Rizzo que va con Yael. Yael que la busca Boscacci dándole continuidad y confianza. La pelota de Uribe y aparece para pegar por allí. Leiva afuera. ¡Afuera! Leiva afuera. Punto de las Panteras. Las Panteras 4, Perú 2. Twister. Había hecho una pelota similar en el primer set, girando muy bien el hombro, forma externa, y ahora se le fue muy afuera, no logró cerrar bien con la muñeca también este golpe. Con el querido César Zanassi en la producción, con Germán Rizzo, con Pedro Urtiaga, se va Volpe en la dirección y Argentina. Y un nuevo bloqueo, punto a punto de la Argentina, 5-2 la Argentina, le gana Perú 2-0. Hasta aquí Perú. No había cedido set. Bien, la flaca Boscacci en el bloqueo nuevamente. Otro más argentino. Arma letal para el equipo peruano. 12 para Argentina, 3 para Boscacci. Ahí va José Fernández. La pelota de Muñoz, la armadora, jugando para atrás. Qué palo metió Fría. Paralela y adentro. 5-3. 25-20, 25-20. 2-0 las Panteras. Si ganan este, el vóley argentino estará en Río. En hombres y en mujeres, claro que por primera vez las chicas en toda la historia. Jerónimo Videgain, ahí detrás el manager del equipo. Agustín Bricioli, el estadígrafo. El Tano Mayarella, también preparador físico. El profe, sí, sí, han hecho un trabajo enorme, bárbaro, enorme. Y nos contaba también que el plantel de Boca, claro, está trabaja cambiando. Claro, trabaja con el... El Tano trabaja como profe del plantel de Boca que dirige Adrián Capelli. Y lo siguen al Tano y se engancharon con las Panteras como un montón de gente. Así que el abrazo grande para el plantel de Boca. Ahí está Castiglione. ¡Mi, la explotó! ¡Hay una explosión en Bariloche! ¡Es el remate de Mimi Sosa, la bomba de Mimi! 6-4 ganan las Panteras. Impresionante, José. Tato Rizzo, perfecta la recepción. Pelotazo de Mimi Sosa en el ataque argentino. Mirá cómo lo grita el Tano, mirá. Y a su lado Agustín Bricioli, estadígrafo también de la Unión de Formosa, con Martín López. La pelota es de la princesita, Muñoz metió el puñetazo. Pepita que la trae, juega con Malefi, que la buscan a la flaca y Leticia que llegaba. ¡Jazz! Esta es Castiglione con Leticia, Leticia floja. Eguavil que la sube, la tiene que buscar para que llegue por ahí, para pegar Leiva. Defensa de la Argentina va con Boscacci, Boscacci, manos hacia afuera. Leticia de rodillas en el piso, agradece, festeja. Hay un recibo de Panteras. 7-4 gana la Argentina. Qué grande Argentina, cómo está jugando en todos los fundamentales. Acá Mimi Sosa. Armando de abajo, perfecta esta pelota para la flaca Boscacci. Que cierra el punto, le está pegando a todo. La flaca Boscacci muy bien y cuando no viene bien, toca. Y hizo un montón de puntos, sí, cambiando el ritmo. Máxima anotadora del juego con 15. Ahí está Muñoz. Muñoz la buscaba Leiva, otra vez el bloqueo de la Argentina y Muñoz insiste con Leiva que aparece pegando por 4. La pelota es de Mimi. Mimi que juega con Yael. Yael que la busca ya. Punto de las Panteras. 8 para las Panteras. 4 para Perú. Primer tiempo técnico del tercero. Punto. Muy bien, Argentina. Termina este punto. Jasny Setich. Vamos al banco argentino, si podemos. Sí. Estamos tomando bien el tiempo. Entonces estamos dando los rebotes positivos. Espérenla, sigan esperándola. A ver. Cuando ahora esta es la peor rotación que tiene. Atenta con la... Está
sacando Mimi de atrás. Pues, atenta con la pelota vendida. No, no te pegues. Separadita para cerrarla si viene. Nuevamente dando indicaciones en el bloqueo. Sigamos de esta manera. Argentina está tocando. Cuando no bloquea, punto. Está tocando mucho también. El Mono Martínez, ¿cómo está? Contento y sigue cantando. Y alentando, no solamente a Morena, sino a todo el equipo argentino. Volei en TIC, nuestro hashtag. El Negro Pérez, los Pérez presentes. Antonella, Jerónimo, firmes mirando. Paula Villanueva, también presente. Adrián Soto. Marcos Burdolo, punto de las Panteras. Mara Ríos desde María Juana. Gracias, gracias, Moniquita, Iñaki, gracias, gracias, gracias. El Turquito Lanzoni. Nosotros contamos y transmitimos lo que los deportistas argentinos hacen en la cancha, nada más que eso. Ahí va Mimi Sosa. La pelota es de Frías, nos da mucho placer hacerlo, lógicamente. Es Guavil que la pasa, la libero. La pelota es de Pepita, Pepita que va con Maléfica, Maléfica que la busca. Ya, 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 ya. De Córdoba para el mundo, 10-4. Nicetic, si no es Boccacci, es Nicetic. Las puntas argentinas funcionan. Funcionan, sí, José. Y ahora el monólogo argentino en la cancha, en todos los fundamentales, el bloqueo. Con Jadel Castiglione distribuyendo perfecto, como vos decís. O primer tiempo, o Boccacci, o Nicetic. Doble cambio en el equipo peruano. Ingresa la armadora Almeida con las 9, Catherine Regalado a jugar como opuesta. Y Lescano desde el centro. Impresionante el bloqueo. Ahí está, mirá la princesita con sus gafas. La que pasa bloqueado en Argentina con 4. Se pelean para ver quién es la que más puntos de bloqueo positivo tiene. Esta es Mimi Sosa. Este es Guillermo Orduna. Ahí volvemos con Mimi. Esta es Mimi que mete el derechazo. La pelota es de Almeida. Almeida armando. Mimi que la saca. Rueda. Rueda jugando con Almeida. Almeida para atrás. Leiva que pega. Fernández que llega. Castiglione que va con Leticia. Leticia, Leticia. Uy, la defensa que metió Leiva. Y ahora Nicetic. Y defiende Rueda. Y Rueda con Almeida. Y Almeida para Leiva. Y Leiva con la princesita que toca. La pelota camina el red y cae para el campo de Perú. Y Leiva va. Y Leiva le puede. Punto, 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 punto de las Panteras. Punto de la Argentina. El abrazo de Orduna con Tato Rizzo. 11-4. Paliza de las Panteras. Justa. Bien, Argentina. Muy bien. Mirá lo que hace Lascano. El bloqueo. Y nuevamente Nicetic. Ahora sí, muy entregadas. Realmente bloqueo. En defensa. Temperatura del equipo, la defensa. Hoy es el bloqueo. Punto 10 para Nicetic. Solicita tiempo el entrenador del conjunto incaico. Ahora la que tenga el táctico la tienen que hacer recibir a la opuesta que entró, que no es receptora. O vamos con Leiva. Estamos. Si la ponen a recibir a Leiva, la que saca táctico va con Leiva. Vamos. ¡Vamos! ¡Dale! Guille Orduna, el técnico argentino, lleva 3 años en este segundo proceso al frente de las Panteras, logrando, entre otras cosas, la clasificación a un mundial después de 12 años y ahora a 14 nada más. A 14 el técnico argentino de llevar a las Panteras a un juego olímpico. En el saque, Mimi Sosa en Bariloche. Estábamos en el estadio, bomberos voluntarios, infracción. Y el punto para la Argentina. Se fue del partido Perú. Está fuera del partido Perú, 12-4. Sí, José, como vos decís, la concentración del equipo peruano pasa también por la continuidad, de no poder tener continuidad en ataque y rotar. Cuando no podés lograr rotar fácilmente, te bloquean, te defienden. En el contraataque adversario a ese punto, te empezás a ir a la cabeza a buscar soluciones que Perú no encuentra. Se viene el saque de Milce Sosa. Ahora Uribe va a hablar. Basta, no más. Marco, que no, la equipa frente no puede más la defensa. Penetró antes el armador Almeida. Esa fue la infracción que cobró la dupla arbitral.
Las Panteras 12-4, las Panteras 2-0 arriba, 25-20, 25-20. Ahí se viene Mimi Sosa, la que la rompe jugando al fútbol. Mimi que mete el derechazo, Leiva, que va con Almeida. Almeida busca por la punta, nueva infracción, doble golpe, punto, punto de las Panteras. Perú se fue de partido, te lo dije, Twitter. Perú se fue, las Panteras ganan por 9, 13-4, 2-0 arriba. Ahí está, una demostración más de lo que vos decías, José. Difícil seguir en un ambiente así, donde para la armadora también no encuentra soluciones en ataque. Saca Mimi, Almeida, Almeida buscando por la punta, bloqueo de la Argentina. Llegaba regalado, punto para Perú. Pegó en la cara este bloqueo a Lascano, que justamente tiene los anteojos. Un equipo joven también, el peruano, sí. Y encontrarse en situaciones de este tipo. En el marco que se encuentra hoy en Bariloche y con las Panteras jugando así. 21,6 el promedio, Twister de Perú. Sí. Y vayas, de 3 a 3, porque pegó la 3 de la Argentina, respondió Rueda. Y ahora Leiva que toca, Tato que va al piso. Sensacional lo que hizo la libero de la Argentina, la pelota del Almeida. Almeida buscando a quién. Ha regalado, no quiere nada regalado la princesita. Quiere comprar toda la clasificación arriba, un juego 14 a 5. A 11 las Panteras de Río, Twitter. Excelente la defensa primero de Tato Rizzo y después el bloqueo. La esperó, la leyó perfecto Lascano. Al ataque de Perú cierra este punto, 14 a 5. Se va perfilando un poquito ese número 25 que falta poco, José. Se cierra el doble cambio en Perú, están Frías y Muñoz. Boscacci que saca, Rueda, Muñoz, Rueda que la tiene que pasar. Llega Castiglione, Nisetich, la libero que defiende, perdón. Está Rizzo con Castiglione, la princesita llega. Punto a punto, hay conexión. Está con todo el argentino, las Panteras a 10. Las Panteras a 10 y sacaron 10. El DJ trajo hasta la música de la princesita. Es el momento de Lascano, en bloqueo, en ataque. Se dio cuenta ya el Castiglione, le está dando mucho juego. Se agrandó muchísimo Lascano en esta parte de juego. Otro punto más de Argentina. Y minuto solicitado por el técnico. Pero atento en la salida por los extremos. Estamos obligando a salir mucho por la punta. Atenta a los toques, la que abandona la red, la de 2 o la de 4 a la pelota de toque. Y si la de 5 a la diagonal larga cuando la pelota salta y se para. Ganan por 10 las Panteras. Se me viene inmediatamente a la cabeza aquella clasificación a Sydney 2000 con aquel equipo de cuello, ¿no? Lo más cerca que estuvo la Argentina en Lima, lo ganaba 2-0, lo perdió 3-2. Y no pudo llegar Costa Grande, cruzó Ansaldi, Ivana Müller, Mariana Conde. Algunas de las Panteras que estuvieron aquella vez tan cerquita. Y se me viene cuello. E inmediatamente se me viene Arconada y un poco antes Carlos Picarelli, Horacio Bastid, Romano Di Leonardo y un montón de técnicos que buscaron el gran objetivo. Buscaron estar con un equipo femenino que lucharon, que pelearon, que hicieron un montón de cosas a pulmón. Señoras, señores, las Panteras arriba. Las Panteras ganan, las Panteras mandan. Están a 9 con toda su garra de llegar a Río. Muy cerquita, José, de este gran objetivo argentino. Cuando la pelota le queda separada, afloja en largo. Entonces, mantengamos más sueltas porque va a venir una pelota floja. Entonces, atenta para estar más sueltas. No se planten porque no va a venir el pierrazo. O aflojan corto. Al medio de la cancha la tiran al último metro. ¡Vamos! Ahí está la diferencia en bloqueo. Sí, impresionante. Sí. Arma letal para Argentina. 15 a 2. Y obviamente las peruanas no tienen, no pudieron encontrar soluciones ante el bloqueo argentino para el ataque peruano. Muñoz tuvo mucha... Se le complicó muchísimo
Para ver a quién le daba la pelota, justamente. 5 de Lascano, 3 de Fernández, 3 de Boscacci, 2 de Nicetich, 2 de Sosa. Ahí va Nicetich, la pelota de Muñoz. Muñoz jugando con Rueda, Rueda contra el doble. Bloqueo, ya que defiende, Leticia la pasa desde el piso, brillante, sensacional. Rueda que va, Rueda, que rueda, la rueda. La rueda afuera. 17 a 6, a 8, Twister, a 8 de Río, nada más. Impresionante lo que hizo Argentina en este punto. Mira, 1, 2. Y desde el piso Boscacci la saca. Esto es concentración, esto es ganas, esto es querer ir a Río de Janeiro. Ahí detrás de Nicetich la veo a Mildenberger, otra de las Panteras. No me quiero olvidar de Alicia Casamichela, una histórica del vóley femenino, disfrutando segura de este momento. No pudo el bloqueo. Gana por 10 la Argentina, 17 a 7, a 8. ¡A 8! Me ayudan a contar en casa. Se viene Muñoz. Esta es Mildenberger trabajando ahora en la organización, pero dejando mucho para las Panteras. Jugó en Caracas 2004. Claro. Ahí va. ¡Ya! ¡No fue magia! ¡Fue maléfica! Punto 18 a 7. Twister a 7. Tato Rizzo, perfecto. En esta recepción que la tiene ahí arriba, ya de Castiglione, para marcar este punto para Argentina. Nuevamente ingresa Busquets al servicio por Lascano. Busquets que se viene con el saque. Ahí está Busquets, la duerme en la red. 18 a 8. Así buen, está el juego. Buen saque siempre de Busquets. Uno de los saques más incisivos, pero también con la posibilidad de errar. Escuchen el sonido del público aquí en Bomberos Voluntarios. Lo ven por Teis Sports. Con esta producción de torneo, Boscacci. La pelota de Tato que va con Jael. Jael que la busca Pepita, la pistolera. ¡Punto de las Panteras! 19 a 8. José Fernández lo hizo. De nuevo José Fernández por 4. Abre la pelota ya de Castiglione. Diagonal, perfecta. La número 14, Argentina. A 6. De Río. Séptimo para José Fernández. A 6, Twister. A 6. Va Maléfica con su zurda desde la batuta. Vaya, pelota larga. Pelota afuera. No paran de alentar las Panteras a 6 de Río. Las Panteras quieren estar como la gran mayoría de los deportes en equipo en Río. El vóley masculino se lo logró frente a Venezuela. Eva Espósito siguiéndonos y escribiéndonos en vóley. En TIC llega Tato Rizzo. La pelota de Jael, Maléfica que la busca Leticia. Leticia que pega Mimi, que la busca Jael. Va a ir otra vez con Leticia por la punta. Va Boscacci, quiere el fondo. La pelota es de Muñoz. Muñoz que juega por 4 con Leiva. Leiva que pega Tato Rizzo con Castiglione. Para atrás con Pepita, la pistolera que toca suavemente. Uy, la pelota que salvó. Y Yescas y después el error. Punto, punto, punto de las Panteras. Tramo final a 5. Tramo final. El último toque para estar en Río. Hacen el check-in las Panteras. 20 a 9. Paliza sobre Perú. Ahí está nuevamente Argentina. El presente del bloqueo. Que obligan a Leiva a buscar un ángulo dificilísimo que pega la red de afuera. La gente loca, José, loca. Mira lo que es. Ahí va José Fernández. La pelota de Muñoz, Muñoz por la punta, buscando a Leiva, Tato Rizzo, genial, sensacional. Y Jael que arma desde el piso, y Nicetich que le pasa, y Muñoz que va con Leiva por 4, palos de Leiva. Paralela para que mueva, 20 a 10 ahora Perú, a 5. A 5 las Panteras, ese sueño tan buscado, esa ilusión tan presente en Bariloche. Ingresa Morena Martínez a recibir en el equipo argentino. Primer punto de Ángela Leiva en el set. Nico Kirchner. Pocho Laviñe, gracias, gracias a todos. Magalí sale.
montón de gente prendida con la pantera. Va Shai que la busca, Shaz que pegaba. La pelota de Muñoz, Muñoz que va a jugar con Leiva contra el doble bloqueo. Uy, Mimi la pelota que sacó y el Aturriso que arma con Nisendich. Shael pega y el bloqueo de Perú. Y Shael que va con Tato y Tato que la busca Leticia Boccacci y otra gran defensa ahora de Frías. Y la tiene que pasar Rueda, la Coto lo hace. Y Tato Rizzo que va. Y la pelota de Shael. Shael que va con Nisendich, que abrazo entre los dos líberos. Tremendo el abrazo entre los dos líberos de la Argentina. Gervari entró para abrazarla. Tato Rizzo a cuatro. Twister a cuatro. Impresionante Argentina, impresionante. Tato Rizzo en defensa. Y después cierra. Ya Nisendich, un mano allá afuera. Argentina concentrada, muy concentrada en este momento. Adrenalina pura en todas sus jugadoras, en cada pelota. Para lograr este objetivo a cuatro puntos de Río. Reingresa Lascano en Argentina e ingresó Coraima Gómez en el equipo peruano. Ahí se viene Mimi Sosa. El vamos y vamos Argentina full. Mimi que saca Frías Uribe. Complicada bloqueo de la Argentina. Termina siendo punto finalmente de Gómez. Gómez le pega en la paralela. Mucha carambola en defensa, en recepción y de armado. Y fue Uribe directamente a pegarle a esta pelota. Vamos a ver la recepción argentina para rotar. Ahí se viene el saque de Gómez. Ey, de Gómez. Ey, de Perú. Llegó la central 21-12 a 4. A 4 la Argentina. Le pegó un palazo Gómez desde el saque. A todo o nada. Se vendrá otra vez Gómez con el saque. La pelota es de Tato, Tato que va con Shael, Shael que la busca Leticia, punto de la Argentina, punto de la Argentina. Leticia Boccacci, no me quiero meter en tu terreno, Twister. Para mí la figura de la Argentina está tres, las Panteras de Río. Estamos ahí, muy cerquita, José, del gran triunfo argentino. Y sí, Boccacci seguramente fue un partidazo. Ya tiene 16. Ahí saca Boccacci, igualando su producción de ayer. Muñoz con Rueda. ¡Rueda! 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 A tres, la pantera 23-2. El sueño olímpico cada vez más cerca. Solamente dos. Solamente dos, te pido, Argentina. Solamente dos a las Panteras para que explote Bariloche, para que el país se emocione por Tyson Sports con estas pibas que la meten, que ponen garra, que dejan cosas de lado. Ahí va Muñoz con Rueda, Rueda, Rueda. Yo estoy muy tranquilo. Sí, está muy tranquilo. Una muy buena diagonal de Rueda. Hay margen para estar tranquilo. Hay un buen margen. ¿Sí y jugando parece? Así las Panteras. No hay ningún problema, ya vamos a cambiar y se cierra el partido. 23-13, llega Morena, Morena con Shael a un punto, a un punto, a uno de Río, la ilusión del sueño, señoras, señores. Matchball de las Panteras que se abrazan, que se prometen, que se juramentaron tantas cosas durante tres años, en muchos, casi por voluntad propia. Mirá lo que es el banco, Twister. La alegría de cada una de ellas. La alegría de un montón que están en casa. Que hay Purúa y Escachi que están aquí. Fueron los últimos cortes. La Argentina quiere estar en Río. Se viene Rueda, 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 Rueda. Defensa de la Argentina. No tiene que pasar ya. La capitana que ya lo hizo. Y está Muñoz, Muñoz con Rueda, 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 Rueda. Mano hacia afuera. Lo grita Rueda. Matchball para la Argentina. 24-14. Y se me viene Carla Castiglione, y Bocio, y Antonella Curatola, y Micaela Fabiani, y la chiquita Rodríguez, y Daniela Hildenberger, y la libero Gallo, y Domingo y Georgina Pinedo, y el gran Juan Manuel Serramalera, el asistente de Guille Orduna, ahora en el exterior. Va Castiglione para cerrarlo, la princesita, la princesita, la princesita, la princesita, las Panteras en Río. El abrazo del cuerpo técnico, las Panteras en Río, 25-14. Hay un día histórico para el vóley argentino. Hay un domingo de gloria, con mucho coraje,
con el rugido, con solidaridad, con mucho corazón, con mucha entrega. Y permítanme el término, con mucho amor las panteras están en Río. Lágrimas contenidas de ellas, pero de 52 años del vóley femenino sin llegar a Río. Vinimos para esto, se sacrificaron ellas, dejaron un montón de cosas de lado, pasaron año nuevo lejos de sus familias, por ese sueño, lágrimas que vibran, lágrimas que rozan, lágrimas que emocionan de las panteras, lágrimas contenidas, lágrimas de felicidad y de historia, momento único. Las panteras Twister, las panteras están en Río. Y el 5 de agosto estarán por Texas. Momento impresionante. Estar acá y poder compartir este sueño, este objetivo de este equipo que, como vos bien decías, José, dejó tantas cosas, con mucho sufrimiento también desde lo deportivo, porque al no ganar tanto, el trabajo cotidiano se hace cada vez más duro, ¿no? Bajaron los brazos y ser Morduna la cabeza de este grupo, que siguió dando para adelante, creyendo realmente en que este equipo podía llegar a Río y podía clasificar. El trabajo está presente, se vio perfectamente la mejora de este equipo, cómo creció y la posibilidad concreta de encontrar en este preolímpico la posibilidad de la primera, del primer juego olímpico para Argentina en femenino. Hace dos días, cuando vimos el partido de Perú-Colombia, que ganó 3-0 Perú, fueron excelentes los dos equipos en la manera que jugaron. Obviamente parecía jugar sin presión. Y dijimos, qué difícil que va a ser esta clasificación para Argentina, porque vimos dos grandes equipos. Argentina le ganó 3-0, demostrando carácter, demostrando personalidad, demostrando muy buen juego en diferentes cosas, en diferentes fundamentos. Los dos partidos diferentes, pero muy bien Argentina. La verdad, es emocionante ver todo esto que está pasando, porque el deporte, una rama del deporte, el femenino en este caso, se merecía, después de tantos años, vos nombraste muchísimos entrenadores y muchísimas jugadoras que han jugado, han trabajado y han tratado de estar siempre presente en un juego olímpico, no lo han logrado. Este grupo lo logró después de mucho trabajo y sacrificio. Felicitaciones de corazón, porque realmente es algo muy importante para nuestro deporte. Tal cual, Twister. El abrazo interminable entre Tatu Rizzo, los líderes del equipo y Marianela Garbari. Todos van con Orduna. Qué momento el de Guille Orduna, qué momento el de la Argentina. 3 años de proceso. El abrazo de Orduna con Sol Piccolo. Lo veo a Jero Videgain, también importante lo que ha hecho Jero. En su puesto de manager, Mimi Sosa, cuántas cosas Jordan en el campo de juego. Se abrazó con cada una de sus jugadoras. Mimi Sosa lo señala, el gestor de este equipo, el padre de la criatura. ¿Son conscientes de lo que acaban de lograr? No. Mi madre. Y está bien. Y está bueno. Y tiene que pasar. Un tipo que laburó como pocos por el vóley femenino. Guillermo, los que te conocemos hace años y sabemos lo que significa el vóley en tu vida y lo que has trabajado, y creo que sí sos consciente de lo que acaba de pasar por lo que todo significa y por lo que se ve en tu rostro. Es algo hermoso, hemos trabajado mucho tiempo y realmente un orgullo de estar con este grupo y con esta gente que nos ha acompañado todo el tiempo. Gracias, soy muy feliz y este grupo es hermoso y
tiene todo el crédito. ¿De quién te acordás en este momento? Tanto que le has peleado, tanto que has luchado y sos el entrenador, el primero que mete a la selección argentina femenina en un juego olímpico. Yo estoy orgulloso por el voleibol argentino, por el voleibol de todas las federaciones, por el voleibol de todos los clubes, por el voleibol... Argentina tiene mucho voleibol, nos hacía falta que el voleibol femenino tuviera su crecimiento, su espacio. Yo creo y seguiré creyendo que el voleibol femenino puede dar un salto de calidad tremendo. Lo han demostrado estas chicas y lo demuestra en todas las divisiones. Así que hay que seguir creyendo en este voleibol femenino y seguir apostando. Así que gracias a todos y gracias al público que nos ha acompañado todo el tiempo. ¿Por qué este grupo está en Río? ¿Por qué se da esta conclusión final? Porque es un grupo que se respeta, es un grupo agradecido, es un grupo que se esfuerza y es un grupo que tenía un sueño y que lucha, y luchó por ese sueño. Guillermo, felicitaciones y me imagino que debes querer mandarle un saludo a tu familia. Bueno, gracias y agradezco el acompañamiento que nos han hecho, el apoyo que nos han hecho. Saben cuánto aprecio a todos los que me acompañan y bueno, creo que también a mi familia que me ha acompañado todos estos años, me ha apoyado en mi profesión y me ha brindado todo su cariño y su afecto. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias a vos. Guille Orduna, y ese abrazo que vale cuánto, ¿no? Con su señora Santi y su hijo siguiéndolo a la distancia. Qué momento el de las Panteras y esta clasificación. Escuchen. ¿En qué nos salta no va Brasil? Bomberos voluntarios, este estadio es un testigo de un momento único. Oh, se toma la cabeza las cosas que le pasarán por la cabeza a Yasmin Cetich, por favor. La capitana de otro equipo argentino, del de mujeres, cordobesa también, logrando la clasificación, Córdoba. Vibra Córdoba, vibra la Argentina. Recién José decía, se toma la cabeza. Dice, ¿qué le pasará por la cabeza? Bueno, te lo pregunto, ¿qué sentís? Felicidad plena. Estos son los momentos donde sí que todo el sacrificio valió. Quiero agradecerle a toda la gente, esto fue increíble, a toda la gente en su casa, a todo el vuelo en argentino, gracias. No puedo hablar. ¿Por qué justificás, por qué decís que este grupo está en un juego olímpico? Porque tiene unos huevos así de grandes, es solamente por eso. El grupo trabajó, se sacrificó, hace muchos años que venimos juntas y nos merecemos esto, nos merecemos esto sin duda. ¿Qué imagen te vino a la cabeza cuando picó la última pelota y te diste cuenta que son olímpicas? El desfile en Río todas juntas, nada más. Felicitaciones. La palabra de Yasmin Cetich, la capitana de estas Panteras que estarán en Río. Gracias. Qué fuerte, qué lindo. Lógicamente que estas imágenes recorrerán gran parte del país para este momento único de la Argentina. Decíamos, 52 años pasaron para que haya un equipo